dando su poder con la alegría del corazón. Bajo la planta al monte de Jehová celebraremos su poder. Bendiciones tu vida, y si algún día tienes la oportunidad de venir a la iglesia Cristo Viene, aquí te esperamos con los brazos muy abiertos. Amén. Puedes tomar tu lugar. El día de ayer estuvimos aquí en su casa, los que tuvimos la oportunidad de hacerlo, buscando su rostro para este mes de diciembre, como lo acostumbramos cada primer sábado del mes.
Estuvimos en oración a las 7 de la mañana y una presencia del Señor extraordinaria, hermosa, que pudimos disfrutar aquellos que nos encontrábamos aquí. Claro, estuvimos orando por todos ustedes que no estaban aquí, que Dios los protegiera, y ahora ya les tiene aquí, ¿verdad?, para darle gracias también por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tenemos un tiempo muy precioso en este tiempo, mes de diciembre, que iniciamos, último mes del año, de nuestro año según, ¿verdad?, el calendario gregoriano, al cual estamos sujetos. Ya muy cerca de los últimos días festivos, de donde celebramos el nacimiento del Mesías. Los que tenemos un poco más de tiempo en el Evangelio conocemos que no es la fecha en la cual él nació, por los historiadores, teólogos bíblicos y la interpretación que podemos encontrar. Creemos que Cristo nació en los últimos días de septiembre, primeros de octubre, en la fiesta de Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas. Pero así como acostumbramos usted y yo a celebrar los cumpleaños de nuestros pequeños en el día apropiado, o sea, celebra en el 25 de diciembre, y lo importante es que celebremos el que Él vino a la tierra, amén. Eso es lo importante y lo debemos de celebrar todos los días, y más cuando estamos en su presencia como en este momento. Nos encontramos también en nuestro devocional, en el libro de Éxodo. Estaremos dando lectura en esta semana el capítulo 15 al 21, 7 capítulos del libro de Éxodo. Estamos recorriendo la Biblia en las lecturas tratamos que la mayoría de la iglesia las use en sus devocionales, y si usted no puede hacerlo en algún momento, pues puede dar lectura en el momento que usted tenga la oportunidad, pero recuerde que lo estamos haciendo como iglesia, como congregación. Éxodo capítulo 15 versículo 21. Estoy en el tema que he elegido para estos últimos días, en estos últimos domingos del año, el plan de Dios conmigo. Diga usted, repita conmigo: el plan que Dios tiene para mí es bueno. ¿Cuántos lo consideran de esa manera? El plan de Dios es bueno, su plan es perfecto. Y usamos el versículo base, que es en Jeremías 29:11, en la traducción Dios habla hoy. Yo sé que lo hemos estado repitiendo ya por 6 domingos como base, pero la palabra de Dios la vamos a seguir hablando por la eternidad. Así que es la palabra que nunca nos cansará de escucharla, sino antes, cada vez que la leamos, la meditemos, produce vida en nosotros, amén. Así que dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes. Porque en la lectura en esta ocasión todos unánimes a una voz, digamos: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Es Dios quien lo dice. Con diligencia buscando en las Escrituras, he tratado de poner en orden cómo es que usted y yo podemos laborar, operar en el plan divino de Dios para cada uno de nosotros, en el orden correcto, cronológico, vamos a usar ese término, de cómo es que Dios espera que sus hijos entremos en ese plan, vivamos en él y disfrutemos de él. Y he puesto algunas expresiones que he estado dando anteriormente. Lo primero que Dios espera de sus criaturas es que usted y yo fuésemos ¿qué? Salvos. Ahí las puse en la pantalla, la joven lo está poniendo. Número uno, primero, el Señor quiere que todos seamos salvos. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Número dos, quiere el Señor que todos sus hijos sean ¿qué? Santos. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo, perdón, primera de Pedro 1:15, sino como el que os llamó es santo, ser vosotros santos en toda manera de accionar o de actuar. Amén. Número tres, el Señor quiere que usted y yo ministremos a nuestra casa. Después de los procesos que les he estado tratando de enseñar, el número tres es ministrar a nuestra casa. Primera de Timoteo 3:4, voy rápido para, ya se lo he estado predicando. Primera de Timoteo capítulo 3:4, debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. La palabra clave es y hacer, diga usted, y hacer. En otras palabras, influenciar, transmitir, hasta cierto punto, en los momentos apropiados, ordenar.
Estamos de acuerdo con esa, en esos sinónimos que estoy usando. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Ese es el orden divino de nuestro Padre. Número cuatro, el ministrar a la iglesia y al mundo entero. Lo estoy compactando de una forma muy pequeña, pero usted entiende lo que es la palabra de Dios nos dice. Mateo 28, 19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de ¿qué? De tiempo. Número 5, lo que estuve compartiendo la semana pasada, el ministrarnos a nosotros mismos. Por la gracia del Señor ya somos salvos al aceptarle como nuestro Señor. Segundo, el Señor nos ordena que seamos santos, o sea que nos separemos del sistema caído, del sistema mundano, del mundo, sistema que es enemigo y está en contra de Dios. Ser santos porque yo soy santo. Amén. Lo tercero es que el Señor nos encarga, antes de poder iniciar el trabajo que el Señor nos encarga, es que nos encarguemos primero de ordenar nuestra casa. Porque vamos a representar allá afuera, no a un presidente, no a un político, no a un hombre rico o un patrón en el trabajo. Vamos a representar al Creador del universo. Amén. De manera que antes de poder ir allá, tenemos que representarlo como hijos de Él, como santos en toda la forma de actuar. Y luego tenemos que empezar a trabajar con nuestra casa. Nuestra casa puede resistir muchos de los errores que cometemos cuando iniciamos como creyentes, ¿sí? Porque estaban acostumbrados a nosotros en este caso. Lo cuarto es empezar a ministrar al pueblo, ministrar en la iglesia y así poder ministrar allá afuera, porque el Señor dice que vayamos y hagamos discípulos. Número 5, ministrarnos a nosotros mismos. Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurte, ¿hurtas? En pocas palabras, no queramos decir, no queramos decirle al pueblo que haga algo que usted y yo no lo vamos a practicar. No podemos decirle a alguien, el Señor te ordena y te recomienda y te dice en su palabra que no se hurtes, que no seas ladrón. Amén. De manera que no puede alguien practicar o más bien predicar eso cuando él mismo no lo practica. Y donde debe de iniciarse el no ser ladrón es primeramente no robándole al ser más importante del universo, que es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Están aquí todavía? Yo sé que algunos de ustedes se consideran los teólogos más conocedores de la Biblia, de toda la historia, dice. Pero ¿dónde dice la Biblia que yo pueda robar a Dios? Está llena las escrituras de informaciones en esa manera. ¿Cómo puede robar el hombre a Dios? Nuestra hermana Rocío lee una porción en capítulo 3 del libro de Malaquías, versículo del 6 en adelante. El versículo 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Imposible, no debe, más bien. Ahora vamos a hablar de conocer. El siguiente paso como creyentes es conocer que usted y yo, al momento que recibimos a Cristo como Señor, somos sus hijos. Es importante que no se nos olvide. Usted y yo somos sus hijos. Diga usted: yo soy hijo de Dios. Déselo fuerte a nuestro Señor. Es conocido, se ha grabado, se ha escrito que el hombre actúa conforme lo que piensa que él es. Si la persona se dedica a vivir bajo los puentes, actúa como lo que él considera que es. En inglés hay un término que se usa: si caminas, if you walk like a duck and sound like a duck, you must be a duck. En otras palabras, si caminas como un pato, suenas como un pato, de seguro que eres un pato. Eso no nos lo dice a los. Eso es un dicho en el idioma americano, ¿sí? Lo que quiero yo enfatizar en este día: lo que uno cree que es, así actúa. ¿Estamos de acuerdo? Actuamos conforme lo que creemos que somos. Hay unas expresiones que se usaban muy a menudo al principio, cuando yo inicié en el ministerio. Lo escuchaba de los miembros de la iglesia. Poco a poco fui influenciando con la ayuda del Señor a que no usaran esos términos.
La gente los usa porque se considera, se siente en una forma humilde y está muy bien el sentimiento, pero es malo cuando no es apropiado. Y venían y decían: Señor, tú sabes que soy un pecador de los peores que existen, y vengo a ti como pecador que soy. Si la persona cree que es pecador, va a actuar conforme lo que cree que es. Y el Señor dice: ser santos como yo soy santo. Amén. Hay esas expresiones que dicen: es que somos humanos, es que somos seres humanos. No queramos excusarnos con expresiones baratas. Usted y yo, desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor, es cierto que vivimos en un cuerpo humano, pero en el momento en que el Señor nos rescató, nos ha hecho seres espirituales, seres celestiales. Ahora, como seres espirituales, como seres celestiales, usted y yo tenemos dificultad con alinearnos al sistema del mundo. Tenemos dificultad, ¿por qué? Porque somos espirituales. Así como muchas personas que no, las personas que no conocen al Señor, se les va a dificultar bastante alinearse al sistema espiritual. ¿Por qué? Porque no son espirituales. El Señor Jesucristo, en su oración, lo más adelante lo citaré el versículo, dice: Señor, que los proteja, hablando de nosotros, orando al Padre, protégelos en el mundo donde están, porque no son del mundo. Si fueren del mundo, el mundo los amaría, como tampoco yo soy del mundo. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos están aquí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No mañana, no seremos hijos de Dios dentro de 100 años o 1000 años. Somos ahorita. Si una gente, si alguien está esperando el ser hijo de Dios cuando muera y resucite, y esperando que se sacó la lotería y terminó en el cielo, pues déjeme decirle que así no es como trabaja la Biblia. La Biblia nos enseña que este es el día, este es el momento de salvación. No en el futuro, ahora. No vamos a empezar a actuar como hijos de Dios cuando lleguemos al cielo. Debemos de actuar como hijos de Dios desde el momento en que Cristo nos rescató, desde el momento en que lo aceptamos como nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Déselo fuerte al Señor si lo siente en su corazón. Mientras no logremos ver a nuestro Señor Jesucristo en su palabra, viviremos como el apóstol Pablo lo describe en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo, es el versículo 1, va a aparecer en la pantalla. Ponga atención. Me pasé ese versículo, no le dimos lectura a ese versículo, sí creo que. Bueno, terminamos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se revele, cuando le veamos, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos. Porque le veremos. Cuando usted y yo nos vemos en su palabra, cuando vemos en su palabra a Jesús, entonces le conoceremos como Él es. Yo sé que este es un término futuro, lo entiendo perfectamente. No quiero torcer las escrituras, no. Pero es una forma simbólica de hablar con respecto. La única forma de conocer a Jesús cada día mejor es verlo en su palabra. No verlo en una figura, no existe una figura de Él. No verlo en algún tema por allí, en alguna historieta, no, 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 en una película, no. Verlo en su palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Si no lo logramos, vamos a hacer como lo mencioné antes. El apóstol Pablo describe en Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Voy a pedirle a la joven si es posible que nos lo ponga ahí. Muy bien. Pero también, es el apóstol hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Pero también, diga usted conmigo. Pero también, entre tanto que el heredero es niño, en nada
difiere del esclavo, aunque sea o es señor de todo. Lo que está diciendo el apóstol: si una persona, si un creyente no reconoce, no entiende que es el Hijo de Dios, que es un hijo, una hija de Dios, no se diferencia mucho entre los pecadores, entre un esclavo. La Biblia, cuando habla del esclavo, habla de las personas en su mayoría que no son parte del reino, que son solamente servidores del pueblo de Dios. Ahora, el creyente, el día que Cristo Jesús nos ha libertado, nos ha escogido para que seamos sus hijos, nos da autoridad y nos da dones para que vayamos y ministremos al pueblo, para que lo representemos a Él. Somos sus embajadores, la Biblia lo describe con mucho detalle. Mientras usted y yo pensemos y actuemos y creamos que somos unas personas que no entendemos muy bien lo que somos, actuaremos como esclavos. Y aunque somos los dueños de todo, la Biblia dice que Cristo se hizo pobre, siendo rico, para que Él, a través de haber bajado del trono, nos enriqueciese a nosotros. Así que nos ha hecho el Señor de gloria, con Él mismo nos ha hecho coherederos, herederos y coherederos con Él de todas las cosas. Somos hijos de Dios. Déselo a nuestro Señor. Diga usted, se siente con toda la libertad del mundo: yo soy hijo de Dios. Si no lo siente, no lo diga, de nada le aprovecha. Como hijos de Dios, debemos comprender perfectamente que quiénes somos en el Señor. Si usted entiende perfectamente que es hijo de Dios, que es hija de Dios, pues va a actuar como un hijo, una hija de Dios. No una forma caída, no una forma fracasada. Pero la gente me va a mirar muy extraño. Claro que te van a ver extraño. Si la gente te aprecia, si la gente te conoce como que eres parte de su sistema, entonces no eres parte del sistema de Dios. El Señor Jesucristo dice: el mundo los va a desconocer. Es más, no nomás los va a desconocer, los va a aborrecer. Si me aborrecieron a mí, dice Cristo, también los van a aborrecer a ustedes. Si ustedes son amigos del mundo, entonces son enemigos de Dios. Va a decir: pastor, ¿quiere que la gente nos aborrezca? ¿Hacemos algo para que nos aborrezca? No, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es comportarte bien, hablarles del amor de Dios, de la vida de Dios, hablarles de las cosas buenas que Dios promete a sus criaturas. Y nomás hablando de lo bueno, el mundo te va a aborrecer. Si le hablas de lo malo, el mundo no te aborrece, porque eres uno de ellos. ¿No se ha puesto a pensar un poco por qué hay tanta dificultad en el ambiente cristiano en poder distinguir entre el creyente y el incrédulo en nuestros tiempos? Y voy a ser bien directo, como lo dice el mismo Señor Jesucristo. Si ya lo dice, así que nosotros ¿qué somos para tener temor? Cristo dice: reconocer entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No se da cuenta, no se entera, no se pregunta por qué es tan difícil poder distinguir entre uno y el otro. Si usted hubiera visto a Cristo actuar en el tiempo que anduvo en la tierra, usted lo podría haber visto diferente al resto de los políticos y religiosos que andaban ahí. De seguro, hasta un ciego lo hubiera visto. ¿Sí? El Hijo de Dios se debe de distinguir en la forma muy simple. El hecho de su forma de actuar lo hace ver diferente y el mundo lo va a despreciar. Téngalo por seguro. Cuando iniciamos predicando en México, allá en la tierra natal donde vengo, donde viene su servidor, había una forma tan extraordinaria cuando alguien se convertía a Cristo, que no interesaba la condición que hubiera sido al día anterior. Si aceptaba a Cristo como Señor hoy, en ese instante empezaba a ser transformado en una forma sobrenatural. Y nos distinguíamos los creyentes de los incrédulos como se distingue el agua del aceite. No quiero exagerar. Los que están aquí, que son de allá, de ese lugar, y recuerdan esa forma de vida, afirmarían lo que estoy diciendo. Se distinguía perfectamente, de tanto que los religiosos, los ricos de la región, decían: ¿por qué ustedes son tan diferentes?
Mire, como ejemplo, y esto era instantáneo, esto no se esperaba. Dice, pues acepté a Cristo hoy y espero que de aquí a un año empiece más o menos a actuar como ustedes actúan. Había un muchacho que siempre lo recuerdo, de varios, aceptó a Cristo hoy en la mañana, vino a donde estaban los creyentes, recibe a Cristo, era el borrachito del pueblo. Todos los andaba buscando siempre en las tardes un día cuando la gente se reunía a ver quién le daba de tomar algo. Y lo trataban re mal porque pues decían, ahí viene este borrachito, ¿verdad? A pedirnos, no le den. Si al caso agarraban unas cosas, a veces eran las sobras que sobraban en las botellas o en los frascos por ahí. Y y acepta a Cristo. Llegó a su casa. Su madre se alegró mucho de que haya llegado temprano, se nos informa, y les dice, Conde, ¿cómo andas? Puedo decir el nombre, no sé, pues lo voy a mencionar, se llamaba Héctor porque ya falleció. Y le dice, hijo, ¿cómo andas? ¿Qué vas a hacer hoy? Dice, me voy a ir con los hermanos, porque ahora ya soy cristiano. Pero hay una fiesta. No, yo ya no tomo, soy cristiano. Déselo fuerte a nuestro Dios. Como si hubiera tenido un imán desde ese momento que lo dijo, su mamá lo anunció por allí y empezó la información en ese lugarcito. Es tan pequeño que dicen por allí que el pueblo pequeño, infierno grande, algo dicen por allí. Se supo por toda la región. Entonces vinieron todas aquellas personas que siempre van a las cantinas, por allá a las tienditas a tomar, y le empezaron a ofrecer. Le decían, mira, te doy, ¿quieres tomarte un refresco? No, no tomo, soy creyente, soy aleluya. Y luego uno decía, mira, te voy a regalar una botella. No quiero. Y así la pasó el resto del día. Pasé la historia corta. Se nos dice, ya hasta en la noche, viene con el pastor de allá de México. Creo que fue el pastor hermano Che, al que le dijo, ¿sabe qué, hermano Che? Es imposible. Es imposible. De los días que tengo de vida, nunca había sufrido tanto como en este día. La mamá no lo reconocía como alguien importante, lo mandó para Estados Unidos. Al final dice la historia, para que viniera a Estados Unidos a ver si no se contaminaba con los aleluyas, a ver si se podía desconectar. Sí logró su mamá su propósito. La historia es terrible. Al último termina el muchacho por allá, no sé qué fue lo que pasó, se vino de un building por allá, se mató porque no le permitieron sus padres servir a Cristo como estaban sirviendo los aleluyas de la región. Déjeme decirle, cuando los creyentes sirven a un verdadero Dios, las cosas son diferentes. Actúa diferente el cristiano. Amén. Camina, piensa, habla diferente, porque ahora es un hijo de Dios. Amén. Ahora, nosotros en Estados Unidos, ay, me disculpa, ¿verdad?, que sea así tan claro en estas cosas, pero usted lo vive y usted lo ha experimentado, viendo así a personas. La iglesia en Estados Unidos, una iglesia que ha florecido, una iglesia que ha prosperado, pero los hijos de Dios, los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas, en lugar de volverse soldados y guerreros de Cristo, se vuelven en hombres y mujeres chiqueados, mimados, que caprichosos a veces. Gracias a Dios que no tenemos ninguno de esos aquí en la iglesia. Cristo viene. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas a Dios esperando que esto sea verdad? Empiezan a dejar de venir a la iglesia por cualquier cosa. Dicen, pues se me trata mal. Nadie me toma en cuenta. Nadie me reconoce. Nadie me ayuda. Nadie me visita. Ahorré dinero para hacerle un cumpleaños a mi hijo y nadie fue a mi cumpleaños. Se echó a perder la comida que hice. Tengo que quedarme a atender a mis amigos que vinieron de lejos. Tengo que atender a mis familiares que casi nunca tengo la oportunidad de verlos. Preparé una comida para mis pequeños ahora que les voy a hacer un picnic, ya que me dejaron, ya no trabajé este domingo. Otros, tengo muchas ocupaciones. Tengo muchas cosas que hacer. Y empiezan a expresarse o excusarse de una y mil formas. Hay un problema gigantesco, porque a estas personas, si usted les pregunta que si aman a Dios, le van a decir que sí. ¿Que acaso no
no lo he expresado, que lo amo. Déjeme explicarle algo en esta mañana con la ayuda del Señor, tenga paciencia un poco. La persona que ama a Dios no lo expresa solamente, sino que lo vive. Luego otros dicen, es que voy a la iglesia 2 horas, es muy largo el tirón, es muy aburrido. ¿Por qué será aburrido en la casa de Dios? Mire lo que sucede en la casa de Dios. En la casa de Dios se alaba a Dios, se exalta al Rey, se le entregan ofrendas, se habla de Dios, se habla de la eternidad con Dios. Todo lo que acontece en la iglesia, le puedo decir que es fácil, el 80% de lo que se habla o se hace está dirigido a Dios. Y si a la gente le aburre estar delante de Dios 2 horas, si de chiripada llegara arriba, después de un día echaba un brinco para abajo. O si no, le pediría al ángel Miguel, ¿sabes qué? Esto es aburridísimo. Se habla de Dios, allá en la iglesia era un 80%, aquí son un 100%. ¿Sabe que en el cielo no se va a estar hablando de usted? ¿Sabe que en el cielo se va a estar hablando del Creador, del Rey? El 100%, todo es para Él, es de Él, por Él. Así que si no te acostumbras aquí en la tierra, si no te acostumbras en un momento tan corto y tan pequeño que es estar delante de Dios, déjame decirte, no quieras profesar de que amas a Dios. Porque amar a Dios es como decir a alguien que vive en el mismo pueblo, en la misma región, yo amo mucho a mis padres, los amo entrañablemente. ¿Cuánto hace que no vas a verlos? Pues los miré la Navidad antepasada, la que pasó. ¿Qué tan lejos están tus padres? No, pues acá viven, yo vivo aquí en Baytown, ellos viven por allá en Houston. ¿Y no los has visto desde entonces? No. Porque pues no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Déjame decirte, no salgamos con esas excusas o con esos disparates. Porque las cosas se manifiestan con la acción, no con las palabras. ¿Estamos de acuerdo? Si amamos a Dios, déselo fuerte al Señor. 3 cosas me va a escuchar a mí hablar mientras me dé la oportunidad a usted. Y el Señor me lo conceda, me va a escuchar hablar de 3 cosas importantísimas. Son primero que todo. Número 1, amar la palabra de Dios. Diga usted, amar la palabra de Dios. Número 2, amar su casa. Y número 3, amar nuestra familia. Y allí empieza a seguir todo lo demás. Si amamos la palabra de Dios, primero amamos su casa. Vamos hoy en este día a aprender. No está muy complicado, nomás con que sigamos las pisadas o las prácticas de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a entender. Recordemos que la enseñanza de este día es conocer que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que los hijos de Dios deben de hacer? Pues tenemos un ejemplo a seguir. Simplemente como eso. No a seguir al pastor Martínez o al diácono, al oficial, no, al supervisor. Seguir a nuestro Señor Jesucristo en sus prácticas. Pero sus prácticas son imposibles. No, no son tan difíciles. Son más sencillos de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Las están en la Escritura. Veamos nosotros lo que acontece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 48 y 49. Antes de darle lectura, déjenme platicar la historia un poco. María con José su esposo, con Jesús, y también posiblemente para este tiempo ya sus muchachos, Jacob, José, Simeón y Judas, eran los 4 hijos que le seguían a Jesucristo. Posiblemente sus hermanas, no tenemos los nombres. Fueron a la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, como acostumbra el pueblo de Israel y como Dios les ordenó, que en cada de estas fiestas no debían de nadie perdérselas. Ni los chicos, ni los grandes, los ancianos, los jóvenes, todos tenían que estar delante de Dios en el templo. Estas fiestas, si caían 3 fiestas en el tiempo del verano, al final de todas las cosechas, empezaban con la fiesta de Rosh Hashanah, que es el como lo mencionaste, es el mes de Tishri, la fiesta de las trompetas, que era el primero del mes del mes de Tishri, cae en los últimos septiembre, los primeros de octubre, conforme los cambios de la luna. Y luego de ese era el primer día. Lo llevaban hasta la fiesta del 10 del mes de Tishri, que es la fiesta de expiación o la fiesta de Yom Kippur, donde se ofrecía una sola vez el sacrificio delante de Dios. El sumo sacerdote entraba, de allí los mandaba a 7 días más hasta la fiesta de los tabernáculos. Era la última fiesta del año, tabernáculos o Sukkot.
representando de que en la fiesta de los tabernáculos Dios anduvo con el pueblo en casitas de campaña. Muy bien. María, José y los muchachos, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, que era el mayor de la familia, posiblemente ya para ese tiempo había 5 niños, fueron a esta fiesta. Entonces deciden, ya cuando se termina la fiesta, que es el último día, el 21, al terminarse el 21 se regresan a su tierra, Nazaret. Duran un camino en el proceso, es una peregrinación bastante numerosa. Y los niños, María de seguro encargándose más de los más pequeños, se olvida de Jesús, que ya está más grandecito, ya tiene 12 años, ha empezado en el 13 año. Si Jesús nació el primero del mes de Tishri, es el 21, el 24, entonces ya entró en la edad de 13, el teenager. Ahora, la Biblia enseña claramente de que los judíos a esa edad se les otorga la libertad de actuar como adultos. Empiezan a actuar como adultos, los padres les entregan autoridad para que se defiendan y actúen con responsabilidades. Jesús, usualmente esto se hacía en las sinagogas, pero que Cristo Jesús en este caso tuvo la oportunidad de ir al templo después de haber cumplido los 12 años. Encontramos en el versículo 2:48 que María se da cuenta después de un día de que no venía Jesucristo con ellos. Y dice, cuando regresan y lo vieron buscando por 3 días, esto es clave. 3 días, hablaremos de eso en otra ocasión. Cuando le vieron, estaba Jesús en el templo, cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Qué lindo es que todos los creyentes buscáremos a Dios siempre con angustia, ¿verdad? Desesperados, ¿dónde estás, Señor? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? Si alguien hubiera haber conocido lo que esperaba de Jesús, hubiera haber sido María. Si alguien sabía que Jesucristo era hijo de Dios, era María. ¿Estamos de acuerdo? Ella supo perfectamente que el Espíritu del Señor vino sobre ella y que el ser que nacería de ella era hijo del Altísimo. Cuando el Espíritu la cubriere con su sombra. Entonces, si alguien debería de conocer estas cosas, sería María. Pero bueno, actuó en la forma de madre, como cualquier madre lo hubiera hecho, y se asustó. Se preocupó bastante. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? Ponga atención. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es la forma de un hijo, de una hija de Dios. Él se encontraba en la casa de su padre. Ponga atención cómo lo escribe el rey David. Ponga mucha atención. Porque el rey David escribe unas palabras que si usted se las dice, qué lindo el rey David. Escúcheme, cuando el rey David escribió estas palabras, no existía la casa de Dios. Nosotros asumimos que era David el que se alegraba, pero la vamos a entender hoy un poquito mejor. Cuando David escribe estas palabras, recordemos, David es un corredor de Jesucristo, es un representante de Cristo, es uno que Cristo está usando para que muchas de las cosas que él haga son las que Cristo va a hacer. Lo está usando como primeramente como un corredor delante de él. Entonces David escribe estas palabras en el Salmo 122, versículo 1 de los Salmos de ascender hacia el Señor. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si hubiera sido David el que se alegraba, entonces tenía que ya la casa haber existido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? ¿Quién es el que se alegra? Jesucristo. Cristo está siendo representado por David por algo que acontecería en el futuro. Y dice estas palabras: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En otras palabras, estas palabras que estamos dando lectura son eternas. Cubren toda la historia del pueblo de Dios. David lo está diciendo hacia el futuro, porque para este momento no existe todavía el templo. Él se dedicó a juntar los materiales para el templo. El templo lo vino construyendo Salomón, su hijo. Pero Dios le dijo: por cuanto pusiste en tu corazón construirme casa a Jehová, yo me encargaré de construir la tuya, le dice el Dios eterno a David. Amén.
Los primeros pasos del creyente, del que conoce que es hijo de Dios, son estos. El primer paso que Jesús manifiesta desde el momento en que nace, a los 12 años, entrando a los 13, es ir a la casa de su padre. A la casa de su padre. Y Él está diciendo no solamente esto. Todos aquellos que digan que van a ir a la casa mía, me alegran a mí, a Jesucristo. Cuando usted dice a sus hijos: hijo, vamos a la casa, ¿quién se alegra? Posiblemente no los hijos. Ay, otra vez a la iglesia. Otra vez. Pero allí no hacemos nada, no hay televisión, no hay caricatura, no me dejan usar el iPad, no hay nada. Mamá, papá, ¿por qué no me dejan aquí viendo las caricaturas? Están muy chiquitos, mi hijo, no te puedes quedar solo. No le hace, yo no hago nada, yo sé cómo cuidarme. Ustedes váyanse. No, usted va a decir: hijos, levántense, porque vamos a ir a la casa de nuestro papá. Amén. Vamos a ir a la casa de nuestro papá. ¿Quién se va a alegrar cuando usted menciona eso? Jesucristo. ¿Quiere alegrar a Jesús? Dígale a los que le rodean: vamos a la casa de Jehová. ¿Quién se va a alegrar? Lo dice ahí claramente: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Lo entiende? Vamos a ver una porción bíblica para entender los pasos que Jesucristo estaba practicando, y me voy a concentrar mucho en este día en la cuestión de ir a su casa. Salmo 84, 1 y 2. Ponga atención. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Luego dice: anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela, sinónimos de esa expresión, escribí algunos: desea, ambiciona, codicia, envidia, apetece. Ir a la casa de Jehová. La palabra que prosigue: ardientemente, fanáticamente. Hablan ustedes de los fanáticos acá de los deportes. Bueno, en este caso, el creyente ardientemente, fanáticamente, aún apasionadamente. Y en otra expresión, otro sinónimo, dice violentamente. Con un grande fuego dentro de su ser. Dice: anhela mi alma y ardientemente. ¿Cuántos vinieron a la iglesia hoy en este día ardientemente? ¿Cuántos consideraron que gloria a Dios, déselo fuerte al Señor? Yo sé que alguno está diciendo: pues fíjese que yo nunca he sentido eso, pastor, nunca verdaderamente. No sé, será porque usted se para ahí, pero nunca lo he sentido. Pero sabe que sí lo siento cuando me levanto el domingo en la mañana y voy y me agarro unos pancakes allí, o pongo unos blanquillos, mi hija, y pone unos blanquillitos, y me siento delante de la televisión y ardientemente desean mis ojos a deleitarse con lo que sale ahí. Sí. Es que la persona actúa como cree que él es. Porque si usted y yo creyéremos que somos hijos de Dios, o que son hijas de Dios, el anhelo y el fervor más profundo de su ser sería ir a la casa de su papá. Sí. Algunos van a la casa de Dios como los artistas del mundo. Quieren hacer la entrada triunfal ya cuando ya está, ya se levantó la ofrenda, y dice: aquí voy para que cuando se abra la puerta todos volteen a verme. Déjeme decirle, yo cuando les digo a mis hijos: vamos a ver una comida en la casa, ustedes la preparan, ellos se encargan de hacer todo, dice, pero llegan a la comida, tienen que llegar a tales horas. No nos quieren hacer esperar allí, no vamos a orar nosotros dando gracias por la comida y que se nos vaya a enfriar la comida. Aquí nadie va a hacer una entrada triunfal, nunca lo pensé de esa manera, pero de aquí en adelante lo voy a mencionar. Sí. Porque si amamos a alguien, debemos respetarlo, debemos honrarle. Si amamos a Dios, debemos respetar a Dios, debemos honrar a nuestro Dios. A la hora que se abra la puerta de la casa de mi Dios, voy a ir. Pero pastor, es que es mucha casa de Dios, es mucha casa de Dios. Que en la célula, que en el domingo, casa de Dios, decía el hermano Lupe, church, es mucha church. Yo no sé, déjeme decirle que si piensas pasar la eternidad en la casa de Dios, en el cielo, la casa eterna, vale más que te vayas acostumbrando.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué usted y yo no sintemos eso a veces? ¿Por qué hay que estas expresiones que en la Biblia dice, es que esas expresiones son para Jesucristo? Pero Jesucristo es el primer hijo de Dios. Usted y yo somos los números que nos haya dado el Señor ocupar. Salmo 84, 6, el mismo Salmo. Atravesando el valle de lágrimas, ponga atención. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, o la lluvia lo llenará de bendiciones. Atravesando el valle de lágrimas, recuerde que los versículos que siguen, los primeros, que cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma, y aún ardientemente decían los santos de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, mi corazón y mi carne, mi corazón y mi espíritu, mi cuerpo. ¿Quién está hablando? El alma, porque atrás dice, mi alma anhela, ardientemente desea los atrios de Jehová. No puede ser que me estén poniendo el reloj, yo creo que no le está agradando la enseñanza y me lo cortaron. Ponga atención, yo creo que tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo esta capacidad de poder interpretar. Atravesando el valle de lágrimas, ¿qué significa eso? Andando en problemas, estando en dificultad, las cosas nos están saliendo mal, todo está en contra de nosotros. Me diagnosticaron esta enfermedad, me encuentro muy enfermo, no tengo dinero. Ni los hermanos me echan un telefonazo. Ahí está el teléfono, no suena ni por de chiripada. Estoy en las peores. Y dice, cuando estén en las peores y las lágrimas corran por la mejilla, la fe y el conocimiento de su Dios, el conocimiento que tienen de su casa, cuando vayan a su casa, esas lágrimas se volverán una lluvia de bendición. Atravesando por el valle de lágrimas lo transforman, no Dios, ellos lo transforman en una fuente. Cuando la lluvia que empieza a ser derramada empieza a llenar los estanques o llenarlos de bendición, lo que está diciendo, ustedes tienen la capacidad. Cristo dice en el último día, gran día de la fiesta, que también es la fiesta del tabernáculos, en otra ocasión dice que se puso de pie delante de todo el pueblo y alzando su voz dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la escritura, de su interior saltarán, correrán ríos de agua viva. Las lágrimas se transforman en bendiciones. Y la lluvia de Dios lo llenará de bendiciones. Dice, y luego viene el versículo 7. Irán de poder en poder. Usted escucha a los hermanos cómo anda de voz, de victoria en victoria. Pero si te miro bien caído, pero yo voy de victoria en victoria. Amén. Vamos de poder en poder. Ponga atención. Iremos de poder en poder. ¿Y qué va a acontecer? Verán a Dios. Repítalo conmigo. Verán a Dios en Sión. ¿A qué se refería el profeta? Déselo fuerte al Señor. Verán a Dios en Sión. Sión es donde se siente el templo, la casa de Dios. Dice, cuando vayamos a su casa, miraremos a nuestro Dios, nos revelará sus secretos. El Señor se revelará a nosotros, pondrá en nosotros ese fuego y esa pasión, ese fanatismo de poder servir a nuestro Dios con alegría. Lo que el pueblo del mundo diga ya nos tiene sin cuidado, no somos del mundo. Nosotros no nos encontramos luchando para ser espirituales, antes nos encontramos luchando para no ser naturales. Escúcheme. Nuestro Señor Jesucristo, Él nunca tuvo ningún problema, ni lo tendrá jamás, ni lo ha tenido. Pero si pudiéramos humanamente adjudicarle algún problema, era este. El problema, por usarlo, no me vaya a agarrar ahí, lo estoy usando como ejemplo. Si Cristo tuvo un problema, era este. El poder cubrir que se manifestase su gloria. En una ocasión le aparecen dos personajes que ya tenían como 1,000 años allá arriba en el cielo, Elías y Moisés. Y como... de seguro que por una fracción de segundos a Jesucristo se le olvidó que no, lo que estaba tratando de hacer continuamente, cubrir su gloria. Dice que el momento que aparece Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, dice que empezó a ponerse su ropa blanca como ningún lavador la podía hacer. ¿Qué fue lo que estaba aconteciendo? Empezó a salir de su ser el brillo, la luz, la gloria de Dios. Empezó a ponerse como una estrella. Jesucristo andaba todo el tiempo cubriendo de que esa luz no manase de Él.
era la dificultad que él tenía, si podemos decir, de algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios, el hijo de Dios. Usted, de la misma forma, nuestra dificultad debe de ser el no tratar de ser arrogantes o creídos. Tenemos que siempre mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, ser mansos y humildes. ¿Por qué? Porque les decimos que somos hijos de Dios, se nos echan encima. Ustedes conocen mucha Biblia, son unos teólogos, pero les voy a hacer una pregunta, a ver quién me la contesta. Yo sé que todos la podrían contestar, casi la mayoría de ustedes. Si usted ha leído los evangelios, ¿cuántos han leído los evangelios? Levanten su mano. Muy bien, a ver, levanten su mano. Los están dormidos, a ver si pueden levantar también su mano. En los evangelios se nos informa, se nos revela por qué razón el pueblo quiso quitarle la vida a Jesús. La primera, el inicio. ¿Alguien me podría decir por qué se inició el anhelo, el deseo en el hombre de quitarle la vida a Jesús? ¿Qué fue lo que aconteció? Se creía hijo de Dios, se decía ser hijo de Dios. Por eso le querían quitar la vida. Aun cuando él los confronta, le dice: bueno, ¿por cuál de las obras me quieren quitar la vida? No te queremos quitar la vida por ninguna de las obras. Eso de que sanaste a los enfermos es una verdad. Eso que limpiaste a los leprosos también lo entendemos. Hiciste algún bien ahí. Eso que resucitaste a los muertos, muy bien. No te queremos quitar la vida, no nos vayas a culpar de estos hechos, no. Te queremos quitar la vida por esta simple razón, porque siendo un hombre te igualas a Dios, diciendo que eres hijo de Dios. ¿Lo entendió? Cuando usted dice yo soy un hijo de Dios, usted está haciéndose a la semejanza de Dios. Eso es una arrogancia para todos los seres humanos, pero no para los que creemos y entendemos que somos hijos de Dios. La persona va a actuar como cree que él es. Así lo va a hacer. Si la persona se considera que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, va a actuar como tal, va a comportarse como tal persona. Pero si no cree que es un hijo de Dios, ahorita está hablando aleluya, gloria a Dios, cantamos aleluya, y allá afuera van a salir, como decía mi hermano, unos peces, unas víboras, decía mi hermano Francisco antes, y va a hablar como en una forma no aceptable ni aún para la sociedad. Pero el que es hijo de Dios, la que es hija de Dios, va a actuar como lo que cree que es. Por eso es importante que usted y yo entendamos: somos hijos de Dios. Déselo a nuestro Señor. Gracias por conservarnos. Pero si estamos aquí, anhelamos estar en su casa. Aquí miraremos a nuestro Dios. En las noticias mencionaron que hoy, como a eso de las, ya pasando de las 12, posiblemente empiece a llover, quizás a la 1 de la tarde. Y yo digo, pues si les damos al servicio largo hasta la 1 de la tarde, ya van a salir cuando esté lloviendo y va a estar feo. Entonces van a querer regresarse para acá y le seguimos para adelante. Así que voy a ver cómo le hago. Luego dice el versículo 10, ponga atención: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Cuántos creen que esto pueda hacerse realidad en la vida de una persona? Que pueda expresarlo: mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Cómo es posible que los cristianos quieran ir a la casa de Dios cuando ya los anda persiguiendo la conciencia? Como hay unas personas, pertenecen a una religión que pues conocen muy poca Biblia y la quieren practicar, lo que conocen menos todavía, y van a la supuestamente van a la religión, a la iglesia, van en resurrección y en Navidad, y ya apaciguan su conciencia, el mal que los persigue en la mente, en el alma. El hijo de Dios, no vamos a la casa de Dios porque se nos ordena que vayamos. Debemos ir a la casa de Dios porque ese es nuestro grande anhelo, el deseo, empezar a practicar las cosas que vamos a vivir por la eternidad. En el cielo vamos a estar toda la eternidad, y si el Señor se mueve para otro lado, si viene para la tierra, nos vinemos con Él. Si se va para otro planeta, nos vamos con Él. Cristo lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 14: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Donde quiera que vaya el Señor, para allá vamos. Algunas personas dicen por ahí: ¿para qué quieren ir al cielo? ¿Qué van a estar haciendo en el cielo? A los que no quieran estar en el cielo, vamos a poner una pantalla gigantesca para que les pasen el Chavo del 8. A mí me interesaron más para ir al cielo, pero déjeme decirle,
No hay cosa más hermosa que estar en su presencia. Su gloria lo llena todo. Las criaturas que están alrededor del Señor están continuo. Cada vez que voltean a mirarlo, están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Llena está la tierra de su gloria, decía el profeta Isaí. Amén. Creo que voy a tener que, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería, diga usted, yo voy a escoger antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aleluya. Le invito que se ponga de pie. Estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. No son nada de complicados. María se sorprendió de la respuesta de Jesús, pero de seguro cuando le dijo: no conocéis, no sabéis, no entendéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, de seguro que ya habrá entendido. Wow. Mi Hijo, el Eterno me concedió el honor de dar luz al Salvador. Por eso, en lo que le conocen como letanía, o lo que conocen como una de las expresiones de su corazón de María, cuando está hablando, inspiración del Espíritu Santo, dice estas palabras: mi alma engrandece al Señor, mi Salvador, porque ha visto la bajeza de esta sierva. Está diciendo: mi alma engrandece a Jesús, mi Salvador. María necesitaba un Salvador como usted y yo lo necesitamos. Bien se los dijo en una ocasión cuando todos vinieron a ver lo que estaba predicando en un lugar ahí en Capernaum. Y vino, dice la escritura, que vino María con sus demás hijos y le preguntaron a la multitud que fuera alguien allá adentro y le dijera a Jesús que saliese, porque él lo estaba acusando de que estaba loco, que estaba poseído por el demonio. Y le dice que saliese fuera, y dice el hombre que viene a informarle a Jesucristo, que estaba hablándole al pueblo, dice: ahí se encuentra María, tu madre, con tus hermanos y tus hermanas allá afuera. Quiere que vayas a hablar con ellos. Y luego entonces le dice Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Cristo Jesús no estaba sujeto a emociones carnales. Respetó siempre a su mamá, que ahorita en este momento está feliz allá al lado de él. La respetó siempre, pero puso las cosas en orden. Lo más importante para el Señor es que hagamos su voluntad. Amén. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que me vio. Ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mi padre, por decir un término simbólico. Tus ojos cerrados un momento. Espero que te lleves esta expresión en tu corazón, que dice así: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pon atención mientras pasa este altar. Pides a nuestro Dios. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.